¿Has leído de Stand Home? Con este pedido, este es de campaña 4, me parece, 4 o 5. 4. Con este tuve un pequeñito problema. Metí mal, no sé, se me. Bueno, me llegaron cosas totalmente. Todos los productos que me llegaron no eran los que yo quería. Me llegó un pedido muy, muy caro, de más de 2,000 pesos. Unas cremas de 800, una de 400, perfumes de 200, delineadores de 120, 140. Entonces, pues mi gerente muy amablemente me descontó lo más caro, lo hizo devoluciones, de otras me hizo descuento y se ajustó a lo que yo había pedido. Y bueno, ya tenía productos, entonces me hizo el cambio y ya, pues quitando todos los productos excesivos, los descuentos, las devoluciones, pues ya me quedó un pedido más bajo. Y por tal motivo no tengo los precios exactos de estos productos. No tengo tampoco, se llevó mi bueno, más bien pues no vienen los precios de catálogo, ni los precios, ni mi ganancia. Entonces ahora les voy a mostrar los productos. La mayoría de estos productos, obvio, como no es lo que yo pedí, pues están disponibles para venta inmediata. Otra cosita, mis ventas, ya les he repetido, están súper, 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 súper bajas. No pude recuperar Jade Campaña 5, no pude meter Jade Campaña 6. Entonces, pues ya, me despido por un momento, o no sé, tal vez si sea para siempre, si ya no vuelvo a vender, si sí, deje pasar un tiempo y después retome la venta con Jade. Pero por el momento Jade ya no la estoy manejando y estoy pensando pues en hacer algunos ajustes. Solo me voy a quedar con Arabella y Fuller y tal vez Stand Home. Voy a surtir Avon Campaña 4 y Campaña 5, que les debo a algunas chicas pedido. Pero en lo que me recupero, pues así seguiré. Y la verdad es que si no me recupero, pues voy a tener que dejar de vender, ¿no? Cosa que no es mucho de mi agrado, porque a mí me encanta esto, me gusta mucho, pero pues también hay que ser realistas. Si esto ya no me está dejando, yo tengo que buscar otras alternativas. Y entonces, pues sí, si ya no me deja, voy a tener que salirme de las ventas y buscar otra cosa. Pedí, este sí lo había pedido, es un guante limpiador. Es un guante limpiador para vidrios. Pues lo pedí exactamente para eso, para limpiar los vidrios. No tengo el precio, no tengo mi factura. Solo me quedé yo con donde viene en la hojita. Te dan tres hojitas. En una, bueno, tres o más, dependiendo de tu pedido. En una viene el desglose de tus productos, todo, precio folleto, la ganancia, tus descuentos. Luego vienen si te dan algún folleto extra, si te dan algún perfume extra. Después viene como que las indicaciones, que si pagas antes de tal fecha te hacen tal descuento, que si pagas después ya no aplica el descuento. Y la tercera hoja que viene tu total a pagar y los datos de los bancos, los números de cuenta, donde puedes pagar. Y yo solo me quedé con esa, con los números de cuenta donde puedo pagar. Este frescapié es de Romero. Por lo regular está en 40 pesos. Mira, herbal eucalipto. Por lo regular están en 40, aunque a veces pues vienen en 35. Incluso esta última vez vinieron muy caros. Y bueno, pedí estas cremas que no, yo no me había dado cuenta que en la campaña 4, que es la que me es esta, están en 110 y yo ya los publiqué en 100 pesos. Pues bueno, ya ni modo, ya no tendré ganancia. Son cremas, lo que quieres que salgan. Son cremas para protectoras, para muebles, para madera. Y de verdad que estas están muy buenas. Esta es una presentación de. ¿Qué? Ay, no, se me olvidaron ponerme los lentes. Ay, me acabo de salir de bañar. Frutas de. De nogal, creo. Ay. No, fiestas. Ay, a ver. Ahí está. Creo que veo mejor en el celular. Fiestas de nogal. Creo que sí, eso dice. No puedo olvidar mis lentes. Y bueno, esta es la presentación normal. No sé qué aroma tenga, no sé si tenga aroma. Yo hace mucho probé una de estas cremas de Jade. Y la verdad es que me gustaba muchísimo. Pero esta igual también me la llegan a pedir. Entonces espero, espero, espero que se venda pronto. Estas son muestritas de productos, por ejemplo, desde un limpiador, pero igual las estoy vendiendo. Este es de un frescapié. Y bueno, también aprovecho pues para las que venden Arabella, saben que en la compra de cuatro fragancias de febrero me llegó una maletita y una cosmetiquera, las estoy vendiendo. Necesito el dinero, entonces pues estoy vendiendo. Y aquí están estos
perfumitos de Kiotis. Esos huelen muy, muy rico. No llega el aroma. Y tiene, además este tiene destellos. Estoy grabando de una manera diferente. Espero que esta, se vea mejor la luz. Tengo el... Ay, ¿cómo se llama? Ese para el portacelular de Jade, el que es el bracito que se mueve, entonces por eso de repente se llega a mover. Igual me llevo este. Y también este. Yo la realidad es que había pedido frescapié de pepino, pero pues no, no llegaron. Estos para... Son muy útiles para limpiar los residuos de comida que quedan entre los dientes. Yo tengo unos y la verdad es que me gustan. Además tienen una puntita abajo. Arriba tienen hilo. Esta parte de aquí. Esta, ¿no? Donde se forma la, como la, la U, la curvita. Y aquí estas tienen puntita de... Miren, ahí se ve, creo. Puntita para, por si es que no, 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 por ejemplo, que yo que tengo los dientes muy juntos. Hay pues lugares de verdad que donde no pasa el hilo dental me cuesta muchísimo trabajo. Pues entonces con esta puntita ya es un poco más rápido, más fácil. Más muestras de Frescap tienen. Más muestritas traen 50 mililitros. Otra muestra. Oh, me falta una pluma, pero creo que ya la abrí, no la tengo aquí. Ah, sí, la tiene mi nena. Una pomada mágica. Esas son muy, muy buenas. Yo hace tiempo me quemé con... Bueno, me quemé la mano. Fue una quemada, pues sí, algo grandecita. Y me apliqué esta. No me quedó rastro alguno. A lo mejor, es que creo que fue esta, pero creo que sí fue la derecha. Ni me acuerdo. Tengo de plumón, me acabo de pintar. Pero vean, no, no. Por aquí se ven algunas marquitas que no se alcanzan a distinguir en el celular. Pero no, 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 no me quedó gran cosa. Y tengo dos labiales de la línea Flormal. Uno es... Ay, mejor no los pronuncio porque siempre me confundo, siempre... Ahí se ven, ¿no? Espero que sí se vean. Son como rojitos. Uno es rojo y el otro es como un rosita. Supuestamente son los de la etiqueta, pero ahí están. Y por último tengo... Ay, no. Bueno, también compré un gel íntimo de ducha, pero pues ese ya lo usé y ya no lo tengo aquí. Tengo estos aceititos, estos son súper, súper buenos, con dos gotitas para, no sé, lavabo, el bote de basura. Incluso yo los uso como aromatizantes, pongo dos gotitas. Antes tenía como arenita, y le ponía ahí las dos gotitas, pero pues obvio se fue haciendo feíta. Pero igual, no sé, en algún... También tengo un... ¿Cómo se llama? Pues sí, para las esencias, que le pones la velita abajo, igual.